Lo que en sus lejanos inicios se planteó como un gran show de la caja boba, devenido después en un certamen de baile más berreta que sushi de mondongo, hoy es perfectamente lo que se podría llamar el show de la hipocresía, doña. Porque mire que aburren con el falsísimo hoy te quiero, mañana te odio y pasado somos una familia de la tele. Ni que estuviera guionada tanta insoportable paparruchada, che. Ayer pelea entre Flor Peña y yo. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? ¿Cómo está con el señor Alberito? ¿Bien? No, la verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo. La verdad que si a él le parece que yo estoy floja o que soy floja como jurado y tiene algo para aportarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta. Y señor, ¿puede pasar, por favor? Charlar lo que necesite. No, yo no necesito cascotear a un compañero. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Y si él abre el juego de que la verdad que yo no sirvo, de que soy una jurado mala o de que lo que yo hago es plagio con mi compañera, lo que está abriendo es el juego de que cualquiera, como Lizardo o como la misma Lourdes, salga todo el mundo. Ahora el debate nacional es... Pero a vos, ¿se te para? Si yo sirvo o no sirvo. Es verdad. Y llegué hasta acá, pero traspasando todas las críticas que me han hecho en absolutamente todo, desde mi pensamiento político hasta la manera que tengo de vivir mi vida. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Pero eso es una cosa, y otra cosa es que un compañero que tengo sentado y además con el que tengo realmente buena onda y con el que me llevo bien y con el que me divierto, me entere por la prensa de que no le parezco una buena jurado y me diga las cosas que me dice. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Pero entre compañeros yo por lo menos no estoy acostumbrada y no lo hago además. Es tan buena. No saldría jamás a poner en tela de juicio ni la capacidad de Lourdes para estar sentada en el bar, ni la capacidad de Ángel para estar sentado ahí, ni la capacidad que tiene Ángel como periodista. ¿Me perdí algo? ¡Estaba bajo la secadora! Yo creo que todos somos compañeros en este programa. Para mí no son cualquiera, ni Lizardo ni Lourdes Sánchez. Ay. No creo en la jerarquía, que el jurado sea más importante que los demás. Para mí todos podemos opinar de todos, para eso somos libres. ¿Qué dice? Y de última, preguntáselo al compañero que tenés sentado al lado tuyo, Flor, porque de su programa me vinieron a preguntar. Esto no fue algo que yo dije, sí. Chico, permiso, quiero hablar de Flor Peña. Claro. Chao, ya está, ya está. Fíjate esto. Fueron dos coreos diferentes, tanto al principio como para el final. Hoy no me convenció. Cuatro. Escuchen, escuchen. No me terminó de convencer. Cinco. Robo de acá, robo de allá. Ponen un puntaje bastante similar con un punto de diferencia. ¿Cuánto hace que te digo que están asociadas? Que se consultan todo. Que se copian. En realidad, para ser justo, Florencia Peña se copia a Laurita. Y ya está. Vinieron a preguntar del programa de Peña. Pero podrías haber sido un poquito menos... menos efusivo y menos maligno con las cosas que dijiste. ¡Bruto, poco hombre! Yo no soy falso y digo las cosas. No, pero a Pampita el año pasado la cascoteabas y ahora la querés como jurado titular y no paraste de matarla. ¿Cómo te quedó eso, eh? Y la cosa no termina acá. Yo por ahí puedo no servir para el show, pero ya basta. ¡Ya! ¡Déjame de joder! Pero ya basta. En todos los programas es gente sentada opinando sobre el trabajo de mío. Me apenó. Bueno, plantealo donde lo tengas que plantear. No es conmigo. A mí me preguntaron y me contesté lo que pensaba y soy franco y te lo digo en la cara también. ¿Te quedó claro? Para mí sos floja como jurado y es mi opinión. Para mí sos floja como jurado y es mi opinión. Qué mala leche vos, ¿eh? Yo me topé con un montón de gente, incluido gente a la que amo y que no la está pasando bien, diciéndome, ¿por qué te maltratan así? No me parece que me lo merezca. No es mal... Que no me haga daño, porque yo no le hice nada. Pero yo jamás me metería a opinar sobre el trabajo de los demás. Bueno, yo no quiero que te pongas mal, Florencia, no, que llores ni que hagas... eso. No, para nada. Diga, doña, que está bendita para ponerle un poco de onda al aburrido culebrón de la hipocresía mediática y hasta nos tomamos el laburito de hacer un divertido videoclip con tanto archivo de impresentables historias de amor y odio. Con decirle que hasta me dan ganas de bailar y todo. ¿Cuál es la Florencia Peña? ¿La que llora al aire o cuando se apaga la cámara viene, me abraza, te quiero? ¡Hipócritas! Estoy sensible, pero ya está. Y sí. Me parece que no tenemos que pelear entre compañeros, tenemos que pasarla bien. Y después yo hablé con Flor, porque Ángel la quiere un montón. O sea, son puteadas de tránsito, de laburo, no pasa nada. Es un circo todo lo que pasa alrededor. ¿Estás sensibilizada por problemas personales, Flor? Sí, temas personales que acompañarla y que apoyarla. Preguntáselo al compañero que tenés sentado al lado tuyo, Flor, porque de su programa me vinieron a preguntar. ¡Hipócritas! Más allá de tener un cariño personal con Flor, creo que como artista es la más capacitada para estar más que todos los que estamos, ¿no? Eso no te quepa la menor duda. Para mí mis compañeros jurados son tres falsos. Eso sí. Es lo que son y con eso cierro el tema. Corta la bocha. Tres falsos y tres hipócritas. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Oh,
1, 2, 3. Que tuvimos un acuerdo, Pampita. Lo poco que vi es como que llegó y cargó una ametralladora de sorpresas. ¿No te das cuenta que vos tenés que brillar en lugar de querer matar al que brilla? Tenés cuidado con las cosas que decís, porque te está escuchando un montón de gente, Laura, y te estás equivocando. Laura no tiene amigas, mujeres, no la quiere nadie del ambiente, y por algo es. Perdón, ¿puedo decir perdón, algo? Perdón. No, estoy hablando yo. Yo sé cómo se mueven las cosas acá en la empresa y siempre me puse la camiseta de la empresa y por eso estoy bailando. Todo lo que uno agradece se recontra multiplica. Lo que uno no agradece, lo termina perdiendo. Nunca pensé que iba a decir esto. ¡No! Lo que pasa es que cuando él se había comprado el pantalón, yo ya me lo había hecho bermuda. ¿Cómo puedo intentar destruir al otro porque no está arrastrándose como yo en este momento? ¿No entendés de técnica, de paso, por de eso, tiempo? No, y aparte está porque bueno que últimamente sí. Estabas bastante sola bailando. No te gusto como jurado. No, no, lo sostengo, de verdad. El mundo no está para ayudarte, el mundo está para provocarte. A ver si vos te ayudás o para devorarte en el intento.